pues estamos reivindicando que esto es un desastre. Cada día se puede pasar menos, ni a coger la guagua, ni para salir para los Realejos, ni es un infierno. Nos estamos jugando la vida día a día. Lleva más de 42 años, pero el problema es que cada vez hay más coches. Entonces ahora cada vez se nos hace más difícil. Te estás jugando la vida, sí. Todos los días, todos los días. Incluso ahora nos hicieron la parada más allá, pues para cruzar los chicos que van a estudiar, los extranjeros que pasan, o sea, un desastre. De todas formas, ni la guagua directa para aquí, o sea que si vas al aeropuerto o vas a los hospitales, ¿cómo vas? Estamos pero fatales, cada vez peor. El cabildo está trabajando haciendo destrozos, porque para nosotros eso no soluciona nada. Nosotros lo que queremos es una isleta, que tú te puedas quedar al centro de la carretera para salir para los Realejos y entrar, otra para entrar para aquí, para el barrio, que hay espacio suficiente. Según ellos, el parque Barranco Ruiz es un espacio protegido. No es el parque, es el Barranco Ruiz lo que está protegido. ¿Cómo lo destrozaron para hacer una marquesina nueva? Eso se podía coger para hacer la entrada a la Rambla perfectamente. Yo no soy ningún técnico, pero soy una vecina afectada y veo el día a día. Igual, a la que tenemos la guancha en el Pi, la que está en Santa Catalina, la que está aquí en La Vera, el puerto, hay varios sitios, y ahora aquí dicen que no, que según el señor Arriaga, que no. Pero es que las leyes hay que cumplir, hay que cambiarlas también para hacer. Porque él dice que vamos a San Juan de la Rambla, que son 5 minutos. No son 5 minutos, son 2 kilómetros para allá y 2 kilómetros para acá, son 4 kilómetros. Al mes, si salgas 4 veces, gasolina, contaminación, todo, el pueblo, más coches, es que no es así, no. Es lo principal, aquí no se está mirando, que nosotros incluso fuimos al Cabildo en junio, llevamos un plano y nos escucharon el plano, que no hacía falta ni casi dinero para hacer el plano que llevamos, que era súper fácil. Unas líneas ahí en la carretera que no hace falta dinero, y ahora se han gastado un montón de dinero inútil que no nos sirve para nada. Es que desde los Realejos a Icó, en todos los núcleos de los barrios hay entradas, menos en esta. Menos en esta entrada, y aquí viene bastante gente, porque hay bastantes senderos turísticos que vienen, no solo nosotros, sino muchos extranjeros. Y esto es a diario. Bueno, tenemos un vecino que ha grabado, que vive en esta casa aquí, ha grabado, y lo tiene grabado, todos los accidentes que hay, y es a diario los accidentes. Bueno, él lo publicó en Instagram, y están todos los accidentes, es a diario. Entonces no vamos a esperar que muera una persona, sino hay que buscar una solución, que no hace falta dinero para esto, sino voluntad. Mira, y ahora nos pusieron la acera hasta aquí, que este trozo, hay un huerto que es de ellos, y por aquí hacían una salida perfectamente, y hay espacio, lo que no hay es voluntad. Pues el mensaje para el Cabildo es que nos gustaría que nos recibieran, pero el presidente del Cabildo, no queremos nada por debajo, para que llevarle el plano que tenemos y ver lo fácil que es, y que por favor que no ponga asunto, porque es una cosa de que nos estamos jugando la vida a diario, también para el gobierno canario, para los dos. Te estoy hablando de las 6:30 de la mañana a las 7:45, y cuando vengo de regreso ya me quedo aquí, ya no tengo que pasarlo. Pero, ¿y a usted no le da miedo cruzar ahí? Claro, y mis nietas y mis hijas, todo menos da miedo, pero tiene que ser, ¿por dónde pasamos? ¿No hay otro acceso? Pues sería un plan bueno, Sería un plan bueno. ¿Qué le pide usted al gobierno canario y al Cabildo? Ay, que nos atiendan y que hagan algo por este pequeño barrio, que es muy bonito y está bien. Ya nos encontramos en un momento en que la situación no puede esperar más. Ha sido siempre, durante tantos años, una demanda, como ven, que tiene la entrada al barrio, no solo, debo destacar que no solo al barrio, sino que esta es la entrada incluso del propio pueblo de San Juan de la Rambla, y a su vez también es la entrada de la comarca de Aute y Isla Baja. Entonces, bueno, creo que ha llegado el momento de que una vez por todas sí o sí se convierta en una realidad el acceso que debe garantizar con cierta seguridad tanto la entrada y salida de este barrio, como ven, con la cantidad de tráfico que tiene la TF5 al paso por el Barranco Ruiz. Debo destacar una cosa también, que la demanda no solo debe ser la entrada y salida que dé seguridad a los coches, sino también es muy importante, y como habrán visto, el paso de la propia carretera por los propios peatones.
Ahora mismo nos encontramos en un punto que, por ejemplo, para hacer uso del transporte público, una u otra parada para cruzar un lado u otro de la calle, tenemos que cruzar toda una TF5 con todo el peligro que implica. Entonces, además de esa seguridad, de una manera u otra se tiene que contemplar también el paso de lo que es la zona peatonal. Y esa es la demanda en la que nos encontramos. Es evidente que este ayuntamiento apoya, por supuesto, no puede ser de otra manera, porque la razón es 100% a todos estos vecinos del barrio de La Rambla, para que lo que queremos, independientemente a las voluntades y a las buenas intenciones, lo que queremos es que sea real, que esté de una manera u otra ya la acción y que en la mayor brevedad de tiempo posible se pueda dar ya esa respuesta, porque aquí hablamos de una cuestión que es muy importante y es garantizar la seguridad a los vecinos y a las vecinas. Y en ese papel nos encontramos. Desde que soy alcalde, desde hace un año, he estado con esa labor. Ahora, por supuesto, con la suma y la reivindicación de los vecinos, que es lo más importante, que es una reivindicación vecinal también, seguiremos luchando en las instituciones para que, bien Gobierno de Canarias o bien Cabildo, hay que decir que esto es una carretera de interés regional, por lo tanto, bien Gobierno o bien Cabildo, a nosotros la administración que sea, nos da igual, como si son las dos administraciones, que se pongan de acuerdo, pero lo que sí queremos es la realidad del acceso con seguridad al barrio de La Rambla. Y es una cosa que no puede demorar más, hay que hacerla ya, sí o sí.